Capaz tendré más duro, ¿qué te hace? Montaña, montaña. Thank you.
da quando vive qui? E già tanti anni, da quando sono nata. È la unica che rimane di... No, ma sono fuori, eh? Sì, 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 sì. Quanti anni ha? 92. 92. Allora, la porto in Argentina? Va bene? Un saluto all'Argentina. Un saluto all'Argentina. Nuestra primera auspiciante para poder estar acá. Bueno, había una actividad antes y nos demoramos porque además queríamos mostrar un montón de cosas. Bien, les presento a la arquitecta Elena Cruquilia Tori de Rubiano. Bueno, y a Laura gusto. Neri. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienen de la ciudad de Córdoba y pertenecen a asociaciones toscanas. La arquitecta Elena Tori es de la asociación Nuquesi en el Mundo de Córdoba y hace 10 años que viene siendo presidente con todo el trabajo que significa y además tiene un cargo importante que es consiglieri de la consulta de las regiones toscanas, con lo cual viaja. Eso hace 3 años que tiene ese puesto y tiene influencia en las decisiones que, no sé si les he contado, la región toscana hace ya como 40 años que empezó a pedir que se hicieran estas asociaciones sin ánimo de discriminarse, de separarse, al contrario, porque la región quería auspiciar becas, ayudas solidarias, distintas actividades. Entonces así surgimos. Nosotros somos muy jóvenes, hace poquito cumplimos 10 años, la de Bariloche. Nosotros 35.
35 la del Córdoba, el 35 la del Córdoba, le ganamos por un poco. Y 10 años la del joven. Son muy exigentes en la región toscana. Sí. Si uno no hace actividades, cada año hay que rendir las actividades culturales, sociales, bueno, solidarias, lo que sea. Si no se satisface el requerimiento, se cancela la asociación. O sea, la idea de la región, desde allá, desde las regiones, es que se difunda la cultura toscana. Por eso es que están todas las asociaciones en distintas partes del mundo. Tenemos desde el Norteamérica al Sudamérica, en Brasil, Uruguay, Chile, y en Europa también hay varias asociaciones. Y ahora hay una nueva, la de Paraguay, la última. En Uruguay hay una solita, en Chile había y se perdió. En Chile también se van presentando así los proyectos para difundir la cultura, entonces ya se pierde, por ahí se renueva, se vuelve a activar. Y bueno, esa es la forma más o menos de mantener la cultura. Pero Brasil como siempre nos compite, estamos ahí uno a uno. Brasilero siempre estamos. Pero la representante de Latinoamérica es una argentina, Valeria Cordovani, Involida, que está de Buenos Aires. Bueno, entonces esa sería la actividad en cuanto los proyectos que tienen Luca Joven y Luquesi en el Mundo de Adultos. Algunos son en comunes, por ejemplo, tienen proyectos culturales donde se relacionan con escuelas de Italia y de Argentina, por un lado. Ese proyecto se llama Italia Lontana Argentina. Y es relacionar los chicos de la escuela. Yo aprovecho el viaje, digamos que aprovechando el viaje, yendo a Italia, visito la escuela y llevo cartas de los chicos de un instituto de Córdoba. Y después los chicos me dan las cartas y yo las llevamos a la inmigración. Preguntan cómo son las costumbres, cómo viven.